nos encontramos aquí en la mejor discoteca de Tarapoto, Anaconda Disco. Vinimos a ver esta semana a Este Oliva. ¿Y por qué no preguntar a la gente cómo lo están pasando? ¿Cuál es su nombre? Alessandro Tuesta. Cuéntame, ¿qué tragos más sale aquí en la discoteca? Bueno, sale, en realidad sale todo, sale pisco, sale ron, sale vodka, sale gin, sale jagger, lo que más le guste a la gente, piña colada, pisco sour, Machu Picchu. ¿Los tragos no? Solo tragos clásicos. Claro, ¿cuál es el trago más difícil en preparar que se ve? En realidad todos los tragos son recontra fácil si es que lo sabes hacer. Quiero invitarles a todos ustedes, tengo el concurso Sacha Bartender 2017, invitar a todos ustedes el domingo 21 de este mes al concurso Sacha Bartender que se va a dar en el Cinestar Morales. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu experiencia por segunda vez aquí en Tarapoto? Súper bien, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el tiempo. La verdad es que siempre Tarapoto para mí es un destino bien importante, es un público bien importante para mí, es una ciudad a la que siempre vengo de promoción a presentar mis nuevos temas y la verdad es que la noche de hoy ha sido espectacular. Han pasado muchas cosas, la energía ha estado increíble y la verdad es que espero que no sea la última vez que esté acá. Claro, pues tienes que volver sí o sí. ¿Qué tal te pareció el público de repente? ¿Algo que no te gustó? Nada, ¿a ti no te gustó algo? Bueno, a mí me encantó todos los temas. Así que en realidad estoy súper contento, súper agradecido. El público de Tarapoto es un público maravilloso. Y como te digo, me sorprende mucho la energía y el cariño con el que cantan. ¿Cuántos mesecitos se tiene tu hijita? Un mes. Antonia tiene recién un mes. Es una niñita maravillosa. Karen, mi esposa, es una mujer espectacular que la verdad es que la maternidad la ha sentado súper bien y la verdad es que cada vez que las veo a las dos juntas me enamoro más de las dos y la verdad es que estamos viviendo un momento bien lindo, súper súper feliz, ¿no? Ahora, quiero que envíes un saludo al canal de Rock Wasi. Ah, a mis amigos de Rock Wasi. ¿Sigue por ahí Chicho Cabero? Sí, un abrazo para mi amigo Chicho, que lo quiero mucho. Y bueno, nada, gracias por el apoyo de siempre, gracias por estar ahí. Y saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Un fuerte abrazo.